arranque el cacique, la jugó para el Chapulín, autor de los dos goles, vamos, el cacique, qué buena jugada, el cacique se transforma en puntero, va a llegar, tiro el centro, Cape, 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 le pegó torcido. Segundo tiempo por la Loto 103.5, 7 minutos del mismo. Gana adelante 3-0 por los goles que hizo en el primer tiempo. La tiene el Potro, la hace rebotar el Lucas Cafeletti. La saca el patrón Duarte, le pega el patrón Duarte, se va la pelota lateral. Bueno, ahora se terminó de lesionar el patrón. Del área, ahí sale fuera de la misma, le hace un caño a Diego Navarro, tiró el centro. ¡Oh! ¡Espectacular! ¡Espectacular el grande de Otto! Colón se quedó con lo... Ahora, eso es gente, ¿eh? Ahí saludan al Chapulín con una ovación, se va. Ahora sí saludan a su muchacho. Luciano Martínez, la juega para Café, va para el Duende, arranca el Duende, si se va por la punta, le pegó el Duende de lejos, Quique, 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 Quique Galo lo sacó, se va a ir al tiro de esquina lo probó el Duende. El Pulpo Agüero, va para el Duende para el tanque, si se le devuelve el Duende, cara, 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 Quique, 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 se le dio un poquito larga, entraba el Duende como una... Toca Juan, sigue Juan, entró dentro del área, pega la vuelta a Juan, ahí va Juan Retamoso, lo va a marcar Lucas Cafeletti, ahí le pega, lo talonea Lucas, ahí va a ir a buscar, pisa la pelota, le pone la cola a Juan Retamoso, ahí quiere salir jugando, sigue pisando, Neri pone... Sin embargo llega el Pulchi Toledo, parecía fantasía, dijo, la tiene Luciano Martínez, se la queda para Lucas Cafeletti, buena pelota va a ir para el Duende, arranca el Duende, va a entrar dentro del área, le pegó, arriba el travesaño, arriba del travesaño, se salvó. Cacique Silvero, por este lado, Cacique jueguen también, va para Danilo Sanabria va para Pignori, no. ¿Por qué posición adelantada? No estaba. Bueno, va el tanque Nadalín, dejó un hombre en el camino, va solo un impersonal, dejó dos, dejó tres, la juega para Café, va para el Duende para el tanque, corta justo y el Duende, después le pegaba como venía, pensá, pensá, le hizo el tanque, la tengo que hacer y la tengo. La serie en partido, dice. Ahí va a ir a buscar la pelota, le quedó Castanino, se va por arriba, por el lado del palo, el grande de otro, le fatiga, quiso enganchar, le quedó a él nomás, salió fuera del área, va para Café Rivero, va para el Duende, va para Café, será un golazo, tiró, Quique, 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 la tuvo el Quique Gallo, tic tac, adelante dentro del área, Turco. Ah, bueno, ¿qué? Fatiga Osorio, buena pelota va para el Duende, arranca el Duende, el tanque solo, arranca el Duende, está dentro del área, manda el centro, ay, Quique la sacó, se pasó de largo el mudo al váter, se salvó la... Para Fatiga Osorio, Café Rivero, va para el Duende, arranca el Duende, va el Duende, va a entrar adentro del área, le ganó a todo el Duende, centro atrás, Café. Se la quitó el batallador, siga que corta el batallador. La radio que no tiene categoría en el fútbol, con todas, absolutamente todas las categorías. Ahí va a tomar carrera Fatiga Osorio, manda la pelota para que vaya Diego Navarro, los pasa todo, de salida que corresponde al Pignori, la viene a buscar el tanque, nacerá el cuarto, la tiene el tanque, va Fatiga, la pide Fatiga, la juega para Fatiga Osorio, está habilitado Fatiga, mano a mano, cara a cara, cara a cara, cara a cara, Quique, espectacular, espectacular el Quique.
fatiga, se desprendió fatiga, llegó el Quique Gallo, que lee bien la jugada y le ganó con la segunda consecutiva fatiga. Bien, poquito, ¿eh? Ahí va a ir a buscar el pulpo a Buenos Aires, el pulpo, la juega el potro, la tiene el duende, marca el duende, va el duende Sandoval, va el duende, va como lo dijo el portero, se le va a terminar la cancha, tira el centro a la bol, empuja el potro, ya va a ver cuando llegue a mi caso, le hizo el potro. No, se cayó, o sea, chocaron y cayó mal, cayó con el Stolzo. Bueno, lo van a atender al hombre de la cadena. Sí, Maldini, se va muy lesionado para la cadena. Señoras y señores, será 3-0 Turco. Creo que está, ya está decidida la historia, 3-0 para mí. Acá, Matías afuera para el gol, para el Patrón Duarte. Toca con el potro Juan Martín García, la tira hacia arriba, va a ir a buscar Fernando Boy, pica la pelota, salida que va a buscar el gran Diogo.